Un homicida que quedó registrado en video y tres personas capturadas por asesinatos en nuestro siguiente panorama judicial. En el video se puede apreciar cómo el asesino ala a su víctima, la saca de la panadería, la lleva a la calle y le dispara. El hombre huye, pero pocos días después es detenido. Aquí todo tiende a indicar que este homicidio se deriva por una retaliación entre estructuras delincuenciales. Alias Miguelito es una persona que ya tenía unos antecedentes cuando era menor de edad. Estamos hablando de unas 7 anotaciones por diferentes motivos que media el homicidio y hurto. La policía también capturó a 3 personas que se convirtieron en asesinas por intolerancia. Por ejemplo, porque le robaron 2 patos o porque maltrataron a su perro. Hay un reclamo de una persona a la otra y debido a este reclamo surge una discusión que termina en una agresión con arma blanca y el fallecimiento de una de las 2 personas. ¿Muertes absurdas? Son muertes que podrían denominarse absurdas, pero que también nos indican el grado de intolerancia que en ocasiones median entre personas que por una discusión que se puede llevar a unos niveles simplemente ir a las instancias correspondientes para tener un arreglo, una conciliación, terminan en agresiones mediante armas de fuego o armas cortopunzantes.